paz está comprometida para el 2015. Incluso se habla de un proyecto de una tercera guerra mundial si no hay racionalidad en las relaciones internacionales, sobre todo por la confrontación que hay entre Estados Unidos y Rusia y la Unión Europea. Son 28 países que están dispuestos a frenar el avance de Rusia en esa vieja concepción zarista o del poder de la Unión Soviética de querer ocupar territorios. Ya se anexó a Crimea y hay una guerra permanente donde no hay la solidaridad internacional para frenar y a imponer a los rusos cierta prudencia. Igualmente, el tema de Irán, afortunadamente hay negociaciones hacia una solución para el tema nuclear, pero vimos que tuvieron que prolongarse para el año que viene, y de no llegarse a una solución, Irán sigue siendo un factor muy peligroso en el Medio Oriente por el control que pueda tener si llega a tener armas nucleares, aun cuando Rouhani, el nuevo presidente, ha dado símbolos de diálogo y de negociación y están dentro de esa perspectiva. Venezuela debe asumir una política productiva distinta. Ojalá que se imponga en Venezuela un criterio de racionalidad, hacer lo que hacen otros países petroleros, de buscar otras formas y otras alternativas para el desarrollo económico y para las finanzas públicas con una austeridad necesaria y garantizar la inversión extranjera y la seguridad de los empresarios. Hay que planificar y orientar una nueva forma de gobierno y una nueva economía del país.